¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. El día de ahora les vamos a hablar de un tema pues muy sensible, ¿no? Que hay gente que apoya eso por cuestiones religiosas y hay gente que no lo apoya totalmente. Estamos hablando de ese proyecto que quiere Charlie, ¿no? Que en sí pues solamente quiere reunir unas mujeres para operarlas, ¿no? Operar mujeres lo más que se pueda, no sé si masivamente o hasta donde le alcance ese presupuesto, no sé si para presentar declaraciones, vayan ustedes a saber, porque pues de una u otra manera pues a él le sirve, tanto en obras sociales como en crear una ONG, ¿no? Para los que no saben qué es eso, es una organización de socios, ¿no? Que simplemente hacen ayudas como a turismo, entre otras cosas, ¿no? Y en una de esas cosas es ayudar gente lo más que se pueda para el momento de declarar impuestos, pues que sean menos los que les cobran. Bueno, esperemos que esto entre en todos los proyectos de Charlie y que les favorezcan de una manera fiscal mejor, ¿no? Aquí la situación, gente, es que he estado razonando yo que por una parte esa labor tan sensible de querer ayudar gente, mujeres embarazadas que ya no quieran tener hijos. Otras personas dicen, la gente que lee la Biblia, que no es necesario que se haga eso y que es un pecado mortal. Hemos visto muchos temas que se los voy a recordar. Uno de ellos fue el caso de Astrid. Pues esta muchacha hace ya un par de semanas pierde la vida al dar a luz a una niña muy bonita, por cierto, ¿no? Surge la idea de Charlie de querer apoyar para que la gente que tiene bajos recursos no esté procreando, pues que no esté embarazándose de una manera innecesaria, porque les explico, porque mira, muchos sufren con tener un niño, con tener dos. Oye, ya con tener tres, cuatro, cinco, seis, al rato el equipo de fútbol, ¿no? Como digo yo. ¿Cuánto no vas a batallar? Si no tienes una posición económica, ¿por qué haces eso? Esa es la cuestión que yo, desde mi punto de vista, yo le favorezco a Charlie. La verdad que eso es verdad por parte de Charlie. Solo por eso. Porque realmente es decisión de cada quien qué hace con su cuerpo. Charlie no puede llegar y obligar a otras personas. Por una parte, este tema es de pensarse. Charlie anda reuniendo a mujeres para que se operen por esa cuestión de que es innecesariamente que tengan que traer hijos a esta vida, y más si van a vivir de esa manera, que dan pena, que son numerosos, que no alcanza para nada, para el hogar. Y está bien, de hecho hay muchos países que regulan esto de diferentes maneras, y está bien, por ejemplo China, los países europeos como Suiza, entre otros. Puedes tener hijos hasta dos, creo, nada más, pero hasta ahí, solo para regular la población, obviamente pues porque ellos son muchísimos allá, son más que nosotros, ¿no? Creo que 1 billón. Pero ese es otro tema, mi gente. Aquí la situación es de que Charlie quiere apoyar esto. Algunos no lo ven bien por cuestiones eclesiásticas, meramente de la iglesia, que es un pecado. Es un pecado que se tengan que quitar la matriz a una mujer. Pues ¿cómo? Si Dios te regaló eso para procrear, para tener muchos hijos. Pero mi gente, hay que ser consciente, estamos evolucionando cada día más como humanos. No podemos nosotros estancarnos en el pasado. Pues mi gente, ¿ustedes qué creen? Déjenlo todo aquí en la caja de comentarios. Si crees que este proyecto a Charlie le va a funcionar, de reunir mujeres para que se operen, para que no tengan embarazos incluso no deseados, o incluso... Es una cuestión muy compleja.
que neta que si le hablamos ahorita nos van a dar una hora aquí. Y pues a mí en lo personal, yo apoyo esa causa de que se operen si no tienen un sustento económico para su familia. Pues bueno, mi gente, esa es mi opinión respecto a la tuya. Me gustaría escucharla. ¿Y saben qué? Nos vemos en el próximo video, gente. Hasta la próxima.